porque sube el verso, subiendo por favor, yo soy un infractor. Recomendándoos muy encarecidamente la lectura de este libro, El que paga y Pujol, os dejamos con la entrevista que hemos realizado a Johnny. Y al que no le guste leer, pues hay 1000 fotos para ver. Bueno, pues vamos a hacer la presentación del libro Que paga y Pujol, que lo ha escrito el Johnny Destruye, un viejo conocido nuestro. Y nada, que explica un poco la historia. ¿No me has llamado viejo? Un viejo joven conocido nuestro y que explica la historia, pues nada, de la Barcelona punk del 81 al 91, que bueno, que algunos hemos vivido y ahora, bueno, pues explícanos un poco el libro de qué va esto. Bueno, el libro, como bien has dicho, es una crónica punk de la Barcelona de los 80, y pretende ser, pues desde mi punto de vista, son mis memorias juveniles, no pretende ser el libro en mayúscula sobre la historia del punk de los 80 ni de la Barcelona de los 80, sino que es eso, son mis memorias, una necesidad, dijéramos, visceral de escribir sobre esa juventud, pero intentando ampliarlo a que tenga una documentación suficientemente interesante como para que haya gente que le pueda parecer importante leerlo. Claro, que no solo sean rollo las vivencias y las anécdotas de cualquier punk que transito por los 80, sino precisamente, como dices, ¿no?, darle esa relación que pueda suscitar algo de interés, ¿no? Exacto, que se vea un poco cómo pasó el tiempo, y desde mi punto de vista, desde mis vivencias personales, pero intentando abrirlas a un punto de vista quizá un poco más colectivo pero en principio sí que lo que se explica son hechos en los cuales yo participé, que yo viví de cerca. Quiero decir que no está todo lo que pasó en esa década, pero sí lo que está en el libro pasó. Como decías que era un arranque así, pues, visceral, desde las entrañas, bueno, todo se desarrolló muy rápido, ¿no? Recuerdo haberte escuchado en alguna... Sí, fue muy rápido, porque pasamos de empezar por unas ganas de hacer música que inicialmente era lo único, lo exclusivo que nos hizo sentirnos punks, era la cuestión musical, unida a la imagen agresiva, ¿no? Pero luego muy rápidamente nos vimos envueltos en una serie de cosas cotidianas que no las habíamos buscado, pero en las cuales también nos sentíamos muy a gusto. Quiero decir que tampoco cuando tuvimos problemas dijimos, uy, nos vamos a casa que no queremos problemas, sino que asumimos que eran problemas venidos de nuestra cotidianidad y que había que afrontarlos. Y buscasteis y empezasteis a pensar la manera en cómo eso se podía afrontar, ¿no? Sí, de principio fue una cosa muy inocente. O sea, por ejemplo, por decir algo, la primera o una de las primeras actividades, dijéramos, sociales fuera del ámbito más contracultural, pues la ocupación de casas, ¿no? Ahí lo que buscábamos principalmente era locales de ensayo. Éramos tan inocentes que no esperábamos la represión desmesurada que se nos echó encima, no esperábamos que acabaran nuestros compañeros y compañeras en comisaría. A la segunda ocupación ya se pasó de la comisaría a la cárcel y poco a poco íbamos subiendo peldaños de la escalera social, dijéramos. Sí, o sea, nunca mejor dicho, fuisteis aprendiendo un poco a hostias y sobre la marcha. Sí, porque en esa época... Fuimos aprendiendo sobre la marcha y a hostias. Claro, el punk era muy nuevo, no se conocía prácticamente, entonces casi ser punk era delito ya solo por ser punk, ¿no? Al principio, o sea, yo siempre digo, no sé, me preguntan qué diferencias veo entre aquella sociedad y la de ahora, bueno, son diferencias 50.000. Pero en cuanto a lo que es punk, si me preguntan dónde veo ahora el punk y tal, o sea, lo que está muy claro es que entonces era mucho más divertido, por lo menos para nosotros, con toda nuestra provocación. Nos lo pasábamos muy bien provocando en la calle. Era divertido cuando salíamos con pantalones rotos o imperdibles o pelos de colores y la gente te gritaba y te insultaba. Y no sé,
en este punto siempre me gusta recordar a las chicas, porque en aquel momento, principios de los 80, hacía 6 años que se había muerto el dictador, las chicas eran súper valientes, y ser punk ya era duro, pero ser punk y chica era doblemente duro. Y las chicas punks de aquellos momentos eran personas súper duras, súper fuertes, y que tenían muy claro que tenían que romper con todos los esquemas en los cuales vivíamos. ¿Abundaban mucho ahora que hablas de...? Completamente. Al principio no, lo que se dijéramos que se hacían notar mucho, las veías, porque realmente es lo que digo, estaban siempre en primera línea. Hay unos cuantos casos, no sé, me viene a la memoria el concierto de Vallirana. En aquellos años había muy pocos conciertos. ¿De dónde eran desechables? Sí, exacto. Entonces, en el verano del 82 se montó, aprovechando las fiestas de Vallirana, los desechables montaron un festival. En principio era un festival punk, que bueno, luego también se sumaron los Sprays, que era un grupo del ámbito mod, dijéramos, pero porque ensayaban en los mismos locales que Desechables. Pero si no me equivoco, actuaban Cangrena, Attack, Último Resorte, Desechables y Sprays. Y bueno, se lió una bronca terrible porque unos maromos del pueblo, de lo que actualmente la juventud llama quillos, o sea, choricillos, pues empezaron a meterse con una de las chicas del público por su imagen y por su ropa rota y por sus pinchos y todo esto, y ella sola, pues dijéramos que encaró la situación y se lió a hostias ella contra todos. Aquello al final acabó en batalla campal. El concierto, creo que actuaron 3 grupos, los Sprays no actuaron, me parece que hubo alguno más que no pudo actuar, pero al final, o sea, quedó en el recuerdo de todos porque el público que había asistido desde Barcelona, los punkis y las punkis, tuvieron que salir por patas del pueblo, perseguidos por tropas ingentes de garrulos, y llegando al pueblo de al lado, donde poder esperar el primer autobús que saliera, ¿no? O para encontrarte al conductor garrulo, ¿no? Sí. Y en esa época, o sea, sí, quizá no había tantos centros sociales, pero así bares había. No, había bares, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que, por ejemplo, el Café Voltaire fue una cosa importante ya? ¿Qué? Sí, pero el Café Voltaire fue mucho después. Mm. Y hay que, o sea, el Café Voltaire fue importantísimo. Fue el local que más marcó a toda la generación y que más importancia tuvo en todo el desarrollo, tanto contracultural como social, del movimiento punk en Barcelona. Pero hay que tener en cuenta que el Café Voltaire a duras penas duró 10 meses, cuando por todas las actividades que en él se desarrollaron y todo lo que de allí salió, parecería que hubiera estado 3 o 4 sí, años es que, vigente. Ahí es donde yo quería hacer un inciso, y precisamente es lo que me sorprendió de cuando, bueno, de cuando estuve en la Rimaya, en una de las presentaciones que hiciste, que me daba la sensación, y sobre todo leyendo el libro, y no, bueno, y oyendo, bueno, también me sonaba, ¿no?, de oídas lo del Café Voltaire y movidas del estilo, pues que pues para nada se me pasaba por la cabeza que hubiese sido algo de 10 meses de duración, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sin embargo, pero pues todo lo relatas con una intensidad. Lo más que fueron, o sea, es aquello de abrir un local cuando las estrellas se han puesto en línea, toca abrir un local que ha de ser el centro neurálgico de muchas cosas que quedarán en la memoria de toda la gente por la que allí ha pasado durante mucho tiempo. Aún hoy hay blogs en los cuales de repente alguien recuerda el Café Voltaire fue, porque sí que fue un momento muy, muy delicado, dijéramos, en el sentido de que en diciembre del 84 hubo la primera ocupación de casas desde el punto de vista centro social, que en aquella época no se llamaba ¿cuál así fue? Nada, en la calle Turren de Loya, en Gracia. Entonces todavía estábamos con los anglicismos en cuanto al tema de ocupación, o sea, el colectivo barcelonés de ocupación se llamaba Colectivo Squad Barcelona. En diciembre del 84 hubo la primera, entre febrero y marzo del 85 hubo la segunda, que acabó con ocupantes en la cárcel, lo que provocó que el colectivo se deshiciera.
Y entonces en octubre del 85 se inaugura el Voltaire. Y es ese momento donde ya habíamos intentado tener un local propio, no se había conseguido, estábamos un poco cansados de los bares como concepto de bar donde consumir, etcétera, etcétera, aunque habían bares a los cuales nos gustaba mucho acudir, pero quiero decir, ya teníamos... Sí, por ejemplo, un poco... los guarros, ¿no? Ahí en la plaga. Bueno, dijéramos que los guarros acudíamos porque era barato, estaba muy cerca del Celeste, luego ya cuando se abrió el Café Voltaire... Pero queríais tener algo propio donde poder desarrollar... Exacto, no, y lo digo porque los guarros, si tenía este nombre, es porque era muy guarro realmente, entonces tampoco es que fuera agradable, lo que sí que era un sitio que iba muy mucho con nuestra filosofía vital. Decía la mitología de la época, habían dos bares, uno al lado del otro. Entonces la mitología de la época decía que los dos propietarios eran hermanos. Entonces uno era el facha, porque el señor tenía sus imágenes de José Antonio y no recuerdo si de Franco o de algún tipejo más de estos. Y el de al lado, que como digo la mitología decía que eran hermanos, era el señor José. Por eso a los guarros se le llamaba, que realmente se llamaba Castañeira al bar, pero se le llamaba, depende de cada peña, le ponía un nombre. Había el que le llamaba el Joserdo, de José Cerdo, había el que llamaba los cerdos directamente, otros le decían los guarros. Quiero decir que era un bar que tenía muchos nombres diferentes, pero claro, entre ir y luego al lado del Celeste mismo había el Rodri, pero el Rodri dijéramos que era un poquito más caro. Era gente también que nos trataba muy bien, pero ya era otro rollo, un poco más de bocadillos muy bien hechos, un poco... Entonces, la cosa estaba entre ir al Facha o al Castañeira. Si se llamaba los cerdos, los guarros o el Joserdo, es porque tenía cabezas de cerdo colgadas en la cabeza, en la pared, reales. Era súper sucio el bar, súper sucio. Y entonces tú cuando entrabas en el bar tenía cabezas de cerdos, jamones y veías los gusanos y las cucarachas moviéndose por esas partes del cuerpo de los cerdos. Ah, su antojo, ¿no? Entonces entre ir al facha, que era de un facha, ir al Rodri, que era un poco más pijín, entre comillas, porque claro, estaba en el casco antiguo y no tenía nada de pijín, ¿eh? Entonces, para ir a beber cerveza, el guarro era lo ideal. Ninguno de nosotros comía absolutamente nada en los guarros. Obviamente, para ir a comerte un bocata, o te ibas al Rodri, o si ya estaba cerrado, te ibas al Facha. Y la cerveza que te la abrieran delante tuyo. Sí, sí, por supuesto, como no fuera que se hubiera colado algo allí dentro. Pero bueno, íbamos al Voltaire. El Voltaire se abrió en un momento muy especial, donde ya habíamos sentido que necesitábamos un espacio propio donde hacer más cosas aparte de beber. Y entonces, de ya la idea, por otro lado, quien lo crea, ¿no? Que el Café Voltaire sale del ámbito de la Punk House. La Punk House era una comuna punk de las varias que habían en Barcelona en aquella época. Los punkis en aquella época, cuando nos íbamos de casa de nuestros padres, el 90% nos íbamos a vivir en comuna, como hacían los hippies, solo que en vez de ser una comuna hippie, eran comunas punks. Y habían unas cuantas en Barcelona. Lo que pasa es que la Punk House fue una de las primeras. Era una casa muy grande, o sea, era un piso muy grande del casco antiguo. Y entonces cada vez que alguien de la Peña Punk montaba algún grupo con gente, algún concierto con algún grupo de fuera, pues los llevábamos a dormir a la Punk House. En la Punk House abrían las puertas para que los grupos durmieran allí, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, eran gente muy activa. ¿Había más? Sí, habían otras. O sea, no sé, yo en aquella época vivía con vuestro amigo Latas y con otros punkis en otra comuna también. Y luego, no sé, no era una comuna, pero, por ejemplo, pero donde vivían el Juanito y la Silvia del último resorte también era una casa. No era comuna porque vivían ellos dos solos y porque era un ático muy pequeñito, pero también era una casa que siempre estaba abierta. Yo en aquella casa, que estaba en la calle más de Hospitalet, pues escuché por primera vez, por ejemplo, a Exploited, a Discharge. Son cosas que no se te olvidan. Las tardes pasadas en aquella casa... Vamos, que era sitio de paso y acogida. Exacto, exacto.
Solía ir el Dieguillo, por ejemplo, las primeras veces que estuvo en Barcelona, estuvo allí, en casa del Juanito y la Silvia. Sí, no, esto lo comentó la última vez que vino aquí a tocar, que con un grupo que tiene ahora Antisocial, estaba la Silvia también y lo comentó, agradecido, que claro. Vino a Barcelona muy chavalillo, le acogió en su casa. Sí, sí, sí. Entonces, la gente de la del ámbito este de la Panhouse, la gente de la Panhouse era gente muy activa. Había un sector que hacían ropa, había que hacían muñequeras y bueno, estaban todos ahí liados con sus proyectos más o menos autogestionarios, ¿no? En aquella época casi ninguno de nosotros tenía trabajo fijo ni nada por el estilo. Entonces, había mucho trabajo de temporada, había gente de la Panhouse que se iba a hacer la fruta al sur de Francia, por ejemplo, cosa que ahora queda muy lejos, ¿no? Mentalmente ya incluso, es decir, hacer la fruta al sur de Francia. O sea, ahora aquí pues la fruta la hacen los inmigrantes, ¿no? En aquella época, pues los punkis inmigraban para ganarse la vida también una temporada. Luego había gente que se iba a currar 2 o 3 meses de verano a bares de playa y de alguna manera era pues venderse un tiempo al año, cambiar un poquito de imagen para que te dieran trabajo. Con nuestra imagen no te daban trabajo en ningún sitio. Entonces, o bien tus padres tenían un negocio familiar, que algunos sí que era así, y gracias a ello no tenían necesidad de cambiar de imagen, o por lo general para trabajar todo el mundo tenía que cambiar por lo menos un poquito de imagen. Eso hasta que salió una nueva profesión que eran los mensajeros. Y en los mensajeros, por ejemplo, pues sí que se metieron los punkis de cabeza. O sea, yo el primer trabajo que yo tuve oficialmente. Y todo vino porque había un compañero, el Coque, que creó los mensajes borrachos y luchadores, MBL. Y entonces él entró en una empresa de mensajería y a partir de ahí nos fue haciendo hueco. Y entonces hubo un momento pues que en esa misma empresa estaba el Coque, estaba el Goss, el cantante de Logi, estaba el Mark, el cantante de Tropelnat, estaba el Cassius, que era el bajista de Shit S.A., estaba yo. O sea, había todo un sector de punkis trabajando en la misma empresa. En esa época no hacía falta casco. Exacto, exacto. Pero bueno, tampoco éramos de cresta. No se nos iba con el viento en la moto derecha-izquierda. Y en esa época, por ejemplo, hablas también de, bueno, el nivel musical, los grupos tal. Bueno, de hecho tú tenías tu grupo y tal, has tenido varios, pero bueno, en esa época era más difícil antes, ¿tú crees? Formar un grupo. Hombre, o sea, sobre todo al principio de los 80 era súper difícil. Nadie tenía, o sea, conseguir una guitarra o un ampli era muy caro, no había tiendas de música apenas y todo lo que venía de fuera, excepto aquí que había una casa que hacían amplificadores, los CMB, que la C no me acuerdo de qué era, pero MB era de Musical Barcelona y ellos hacían amplificadores. Unos cacharros que pesaban un quintal, hacían 2 veces, ocupaban lo que tú, para desplazarlos era una locura. A esto hay que añadir que casi nadie tenía coche, por ejemplo. Entonces, los bolos los íbamos a hacer en tren la mayoría de las veces. Cuando Cortatu vienen la primera vez a Barcelona, que aún no tenían ningún tipo de disco y era el primer concierto que realizaban fuera del País Vasco, ellos vienen en tren, con las guitarras y las baquetas. Y entonces el grupo que actúe aquí con ellos de alguna manera les tiene que dejar todo el equipo. Pero incluso para ir a hacer recuerdo un concierto de Antidogmatics en el Prat, pues que fueron en tren y luego tenían que esperar a la mañana siguiente a que saliera el primer tren, teniendo en cuenta que tampoco había un servicio público de transportes como el que hay ahora, muy asiduo, dijéramos, ¿no? O sea, era una odisea. Por otro lado, a principios de los 80, casi nadie tenía equipos y hay que decirlo, por norma general, quien tenía, o sea, los equipos, los amplificadores, se conseguían robándolos. Esto que comentabas del concierto aquel en Vallirana del 82, antes de esa fecha, habían habido
muchos más conciertos? O habían habido conciertos en salas principalmente barcelonesas. Esto iba un poco a épocas. Quiero decir. Comentaba cuando se cansaba el. Exacto. O sea, nosotros teníamos una capacidad autodestructiva importante. Era nuestra manera de decir que no nos gustaba la sociedad en la cual vivíamos, en la sociedad que nos habían dejado nuestros padres. Y entonces, pues de ahí viene toda la parafernalia, dijéramos, de los imperdibles, de hacerte tatuajes con cuchillas de afeitar, etcétera, etcétera, era una realidad. Y entonces había la necesidad de sacarlo todo de una manera agresiva y provocadora. Entonces de ahí viene la historia del pogo. El pogo no era otra cosa que darse hostias mientras sonaba la música. Era lo que la música nos transmitía en aquel momento. Entonces, de repente había una sala que montaba conciertos de rock, un barecito, un pub, algo así, y que alguien del grupo, del círculo punk, quiero decir, del grupo de amigos, alguien un poco espabilado lo convencía para que nos dejara montar un concierto. Hola, somos de la asociación de amigos de... Entonces, pues igual esto duraba, si teníamos suerte, un mes. 3 o 4 conciertos. Pero a la que aparecía... Y esos conciertos igual no tocaban todos, ¿no? Los que estaban en el... No, y a la que aparecía nuestra capacidad autodestructiva, el pogo, el romper mesas, sillas, robar micrófonos... Pues entonces el propietario nos ponía de patitas en la calle. Entonces en el 81, por ejemplo, hubieron varios conciertos en una sala de la calle Galileo en Sants, que se llamaba Década. Hubo un festival en el Ateneu Sant Boià, en Sant Boi, que lo montaron los Últimos Resorte, con Últimos Resorte, Clínic Humanoids, creo, y un grupo de Madrid que eran Zoquillos. Luego hubo un par de noches en el Magic hubo varios conciertos también, creo que Decibelios, hubo un par de noches de Último Resorte con Attack. Entonces ya apareció el Garaje, que era un local de ensayo en Hospitalet, donde también había una salita, y ahí sí que hubo toda unos meses de actuaciones continuadas, y eso es el único espacio de esa época que no se acabó porque el dueño nos echara, porque ahí sí que el dueño estaba a gusto, dijéramos, con nuestra actividad. Eso se acabó por la policía, o sea, una mítica tarde, actuación de Attack, la policía rodeó todo el local se llamaba El Garaje. De hecho, se estaba grabando el concierto y a mitad de la grabación se para el concierto, creo que el que era el propietario, Carlos Mira, al escenario, dice, a ver, la policía está afuera, nosotros hemos cerrado la puerta por dentro para que no puedan entrar, tranquilos, el concierto continúa, pero no sabemos cuándo podremos salir. Y entonces esa fue la última actuación que hubo en El Garaje, por ejemplo, ya la policía... ¿Y eso está registrado? O sea, eso estaba en la grabación de Attack, no sé si sale en el disco recopilatorio este que salió Becore, pero es de esa, la grabación del disco es de esa actuación. Retomando el hilo de lo del Café Voltaire, también, aparte de pues para iniciativas, ¿no?, más colectivas, que pues más allá de lo que sería reunirse en un bar, sirvió también pues de modo de autoempleo. Para cierta gente. Claro, la gente que lo montó... Emparejándolo con lo que decías antes de los mensajeros, ¿no? Sí, 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 o sea, la gente que lo montó, claro, yo no sé... O sea, tampoco quiero... No, o sea, seguro que no se hicieron ricos con eso, pero imagino que esos meses pudieron ir tirando. O sea, el Café Voltaire los fines de semana se ponía a tope. Y realmente una de las cosas destacables es que sí que fue nexo de unión entre mucha gente que hasta ese momento no se había acercado al movimiento punk. Porque, bueno, porque una cosa era el Fantástico, que era un antiguo bar de putas al lado de la calle Scudillers, y otra cosa era el café, o sea, el ambiente que se respiraba era muy diferente a nivel creativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Café Voltaire se reunía ya mucha gente diferente. Gente, o sea, desde lo que nosotros en aquella época decíamos hippies, ¿no? Gente del movimiento antimilitarista, gente incluso de los grupúsculos trotskistas y pues movimiento comunista revolucionario, Liga Comunista, bueno, por allí pasaba mucha gente.
Lo que pasa es que era un espacio que desprendía punk, sí, por todas las paredes, ¿no? Hombre, y cuando hablabas también un poco de los hechos represivos con los que os encontrasteis, ¿no? Después de las primeras ocupaciones y de otros diversos sucesos. Bueno, en ese sentido, ¿cómo buscasteis apoyos? Porque no era yo, los primeros puntos, supongo que en ese sentido un poco. La primera vez nosotros no. Yo creo. Podríamos decir que la primera vez nosotros no buscamos apoyos, sino que los apoyos nos buscaron a nosotros, lo cual es de agradecer, fue mucho de agradecer en aquel momento, y de alguna manera fue lo que ya nos acabó de marcar, ¿no? O sea, nosotros a principios de los 80 éramos capaces de llevar una A de anarquía a la derecha y una cruz gamada a la izquierda, o viceversa. Pero en cambio todos teníamos, o casi todos, por desgracia, teníamos muy claro que no teníamos nada que ver con el fascismo ni con el nacionalsocialismo. Y en cambio lo otro, lo de la anarquía, nos parecía mucho más atractivo, aún sin saber bien qué significaba, ¿no? Pero entonces cuando realizamos la primera ocupación, dura 3 horas, a todos los que estamos en la calle nos dan de hostias y a los que están dentro de la casa se los llevan detenidos a comisaría, yo ahí siempre explico la anécdota de imagen de la gente, ¿no? O sea, fuera de la casa nos quedamos, por un lado, los más jóvenes, que tenemos 15, 16, como mucho 17 años, y aparece toda una serie de gente, que si nosotros éramos punkis, aparecen pues con pelos largos más que el Mickey, con ¿más? Barbas y bigote más largos que el Mickey. Hombre, es que me ha afeitado. Lo que nosotros veíamos como hippies, ¿no? Y estábamos un poco, ¿estos hippies qué hacen aquí con nosotros, no? Y entonces cuando viene la policía y nos empiezan a dar de hostia, resulta que esos hippies pues empiezan a cruzar contenedores, a cruzar coches. Claro, son gente más mayor que tienen toda una experiencia y son la gente de los Ateneos Libertarios, ¿no? En principio Ateneo Libertario de Gracia, pero ya al día siguiente que hacemos la rueda de prensa en el Ateneo Libertario de Gracia, porque los compañeros del Ateneo nos dicen, tenéis que hacer una rueda de prensa, tenéis que explicar qué ha pasado, por qué habéis ocupado, tenéis que hacer carteles, tenéis que convocar una manifestación, intentar que esto tenga repercusión, etcétera, etcétera. Pues entonces ahí ya aparecen los compañeros del Ateneo Libertario de Pueblo Seco también. Después ya aparecen los de San Andreu. Entonces quiero decir, por eso, nosotros no buscamos estos apoyos, sino que los apoyos nos vienen a dar su apoyo precisamente, a intentar abrirnos puertas comunicativas. Es sintomático que en esa primera ocupación, pues quien se solidariza con nosotros eran las dos CNTs que había en aquel entonces, lo que ahora es CNT y CGT, y todos los Ateneos Libertarios, ¿no? Entonces nosotros ya de manera natural vamos viendo con quién estamos, quiénes son nuestros compañeros y hasta hoy en día, ¿no? Que seguimos un poco con los mismos grupos de apoyo. Y una cosa para empezar a ir acabando, que sabes que en televisión el tiempo es oro. ¿Me vais a pagar la entrevista? No sé, ahora que ya lleva un tiempo el libro en la calle, ¿qué nivel de acogida ha tenido? ¿Las críticas sí son buenas? ¿Ha habido críticas malas? Más o menos, explícanos un poco. Siempre he escrito, pero claro, una cosa es escribir fanzines punkis con faltas de ortografía en los 80, con 14, 15, 16 años. Luego he seguido colaborando con algunos medios de comunicación, principalmente musicales. Hubo una temporada que estuve haciendo una columna sobre cultura, incultura, contracultura, anticultura en el Cataluña de CGT, pero nunca me había puesto a escribir algo tan largo, dijéramos, ¿no? Y menos a hacerlo público e intentar moverlo, puesto que sí que ya que me decidí a intentar sacar el libro, pues dije que intentaría defenderlo y promoverlo para que la gente supiera que existía. Hay una cosa clara, y es que no había ningún libro sobre lo que Pagui Pujol le explica, ¿no? Y eso es importante. Ser el primero, de alguna manera, ayuda. Pienso que es un trabajo digno.
Pienso que está bastante conseguido. Ahí hay que felicitar a Manolín de la Ciudad Invisible por todo el tema de maquetación y diseño. Es muy fuerte hacer un libro donde no hay dos páginas iguales. Pocos libros tienen tanto valor. Yo siempre digo que es un fanzine de 200 páginas. Y no lo digo de forma peyorativa, sino como algo positivo, ¿no? En principio, que mis compañeros de Batallitas lo acogieran bien, yo lo daba bastante por hecho, aunque tenía mis reticencias, puesto que hay muchas fotos y hablo de muchas cosas, y siempre te puedes encontrar con alguien que diga, hostia, te has metido donde no te llamaban, ¿quién te ha dado permiso para hablar de mí en público o para sacar esta foto? O sea, ya no esta foto, ¿no? Pero de momento no me he encontrado a nadie que a este nivel se quejara. Sí que ha habido alguna queja del tipo, hostia, eres un cabrón, no queríamos hacer historia y ahora somos historia porque ya un libro queda. Esto sí que ha habido alguna crítica a ese nivel, de que, bueno, hay gente que creía que no se tendría que haber hecho un libro sobre esto, que nunca se tendría que hacer un libro sobre esto. Yo a eso lo que digo es que si la historia siempre la escriben los mismos, siempre es una historia falsa y tergiversada, y que por eso es obligado que nosotros escribamos nuestra historia. Y es como dejar constancia, ¿no?, de lo que uno ha vivido. Bueno, y dejar constancia de que esto fue así para nosotros y no de otra manera. Claro. Porque si no, escribirán los que borraron el punk de las calles de Barcelona, Silvia, ¿no?, diciendo no los punks nunca existieron, ¿no? En cambio, no, sí, todo esto es real. Sí que ha habido alguna crítica siempre vía terceros del tipo, ah, este libro no es real porque no sale fulanito. Ya, hay gente que se ha echado falta, que dice porque no salgo, tal, pero yo desde el primer día lo he dicho, que es mi experiencia vital. O sea, hay gente que me ha dicho, ¿te has olvidado de esta movida? Y yo le he contestado, no, es que yo en esa movida no estaba y por lo tanto no puedo explicar algo en lo que yo no estuve. Por otro lado, han pasado 30 años, yo he intentado acordarme del máximo posible de cosas. O sea, hay unas notas aclaratorias al principio del libro que lo dicen. O sea, no está todo lo que pasó, pero todo lo que está en el libro pasó. Por otro lado, es mi visión lo que ha dicho el Miki ahora, o sea, yo estoy seguro que, no, yo siempre digo, éramos de los punquitos, a nosotros nos llamaban, a los de mi quinta, nos llamaban los punquitos porque éramos muy críos. Por desgracia, de los de la quinta anterior, de los que tenían 7, 8, 10 años más que nosotros, quedan muy pocos. ¿Por qué? Nosotros fuimos los primeros en oponernos y luchar contra la heroína, por ejemplo. Pero los de las quintas anteriores, quien más, quien menos, todo el mundo pasó por el mal rollo de la heroína. Y eso ha ido haciendo que muchos se fueran quedando por el camino, ya entonces, o con el paso de los años, por las enfermedades. Por supuesto, si alguno de estos que... yo tengo 42 ahora, los que tienen de 50 para arriba, si escribieran su experiencia juvenil sobre el punk de Barcelona de los 80, sería muy diferente que mi texto, segurísimo. Por eso también se llama Que pagui Pujol, porque ya de principio intenta marcar desde qué punto de vista está escrito. Está escrito desde el punto de vista de un seguidor de Lodi. Lodi eran, yo creo, el grupo más militante, más activista. Entonces está escrito desde este punto de vista punk activista, ¿no? La generación anterior no eran tan activistas porque el punk fue evolucionando y hasta el 85 fue una cosa y a partir del 85 fue otra. Y bueno, esta edición, por ejemplo, está en catalán, no sé, creo que la vas a hacer en castellano ahora, sí. Otra edición, no sé, ¿crees que va a tener la misma acogida fuera de Cataluña y tal? Bueno, no va a ser tan directo. Pero desde el momento en que un libro en catalán se está vendiendo en Zaragoza y en Madrid... Te iba a preguntar si se ha movido y se ha vendido. O sea, por lo menos hay dos puntos de venta en Zaragoza y dos puntos de venta en Madrid. Siendo en catalán,
ya es lo que me faltaba, dijéramos. No me lo habría esperado nunca. Entonces yo creo que un interés sí que tiene. Barcelona fue un punto importante para el desarrollo de la movida punk a nivel del Estado. Habían tres focos, Madrid, País Vasco y Barcelona. En el País Vasco, de alguna manera, estaban bastante más puteados, por decir de alguna manera. Tenían un problema de lucha entre diversas aguas por el tema de Herri Batasuna, que en aquellos años no hay que olvidar que llamaba parásitos a los punks y que para nada querían tener nada que ver con esos punks, hasta que a alguien se le ocurrió lo de marcha Tabo Roca y hacer carteles poniendo que grupos punks votaban a Herri Batasuna. No olvidemos que aquellos primeros carteles se hicieron en la mayoría de casos sin permiso. O sea, Herri Batasuna llegó un momento en que le pareció que tenía que manipular a toda aquella juventud para girarla hacia el nacionalismo. Estaban por un lado con este problema, por otro lado el problema gravísimo de la heroína, que fue mucho más grave que no aquí, porque ya sabemos que la heroína suele afectar más allá donde hay más posibilidades de lucha social, y a ese nivel el País Vasco era más peligroso para el Estado en aquellos años 80. Y el rollo de Madrid era bastante más comercial, y ya no lo digo por los punkis en sí, pero toda la movida de la nueva ola y los sellos discográficos independientes y todo eso, pues de alguna manera también afectaba, ¿no? Y aquí yo creo que desde el principio se tuvo muy claro que se tenía que ir hacia la autogestión, hacia nosotros controlar nuestras vidas. Por eso no habían sellos, o sea, hubo Flor y Nata, que se atrevió con los discos de Último Resorte y poca cosa más. Y por eso aquí hubo el boom de las maquetas. Las maquetas no salieron ni en Madrid ni en el País Vasco, salieron aquí. Y salieron aquí porque nosotros queríamos hacer nuestros trabajos, y si no nos podíamos pagar un disco, nos pagábamos un cassette. Fue la consecuencia lógica, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces yo creo que a ese nivel Barcelona ideológicamente fue la capital del punk, tal y como ahora se entiende el movimiento punk. Vale, pues no sé, yo para acabar, pues igual queríamos poner un vídeo que documenta bastante, bueno, una historia que comentas en el libro. Y que, bueno... ¿No me pondrás a la menstruación? ¿Cómo lo sabes? ¡Ay! Y que es un vídeo que está bastante... Bueno, que viene como anillo al dedo para el libro, para explicar una historia de las que explicas ahí. Y bueno, el tema Mienten. Y nada, un montaje que hizo la Isa, que está bastante bien hecho. Y nada, pues pondremos el vídeo de Mienten. Muy bien. Muchas gracias, majos. Bueno, gracias a ti por haber estado aquí. Bueno, por mí hubiésemos estado, vamos, aquí escuchando, pero horas y horas. Ya nos conocemos. Somos viejos conocidos. Jóvenes, viejos jóvenes.